Volodymyr Zelensky es el actual presidente de Ucrania, quien dirige a las fuerzas de su país en la guerra con Rusia, y quien también se ha convertido ya en una figura extremadamente conocida en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que posiblemente ya sepas que Zelensky es judío, que se ha rehusado a salir de Ucrania durante el presente conflicto, y que antes de ser presidente era actor de televisión, existen muchos otros interesantes datos acerca del mandatario, su vida pasada y actual, su preparación, sus talentos y su campaña presidencial que quizás no conocías. Y hoy te hablaré sobre 10 cosas que no sabías del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Número 10. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky nació el 25 de enero de 1978 en la ciudad de Kryvyi Rog, ubicada en la entonces República Soviética Socialista de Ucrania. Su padre, Oleksandr Zelensky, es todavía hoy un científico minero y profesor de cibernética y hardware computacional en la Universidad Estatal de Economía y Tecnología de Kryvyi Rog, mientras que su madre, Rima Zelenska, solía trabajar como ingeniera. De hecho, es ella quien en reiteradas ocasiones ha declarado que su hijo, desde muy pequeño, siempre fue extrovertido, muy activo físicamente y líder natural de sus grupos sociales. Proveniente entonces de una familia judía, el abuelo de Volodymyr Zelensky, Semyon Ivanovich Zelensky, sirvió en el ejército de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, como miembro de la 57ª División de Guardias Fusileros Motorizados, durante un conflicto en que su padre y sus tres hermanos murieron en el Holocausto. Número 9. Antes de comenzar su educación primaria, Zelensky vivió durante 4 años en la ciudad de Erdenet, en Mongolia, donde su padre trabajaba. Ahí aprendió a hablar el idioma ruso, que se convirtió en la lengua nativa de su juventud, aunque más tarde aprendería también a hablar fluidamente en ucraniano y en inglés. Al ser miembro de una familia de científicos e ingenieros judíos, a Volodymyr Zelensky le fue ofrecida una beca para recibir su educación superior en Israel, oferta que sin embargo no tomó debido a la prohibición de su padre al respecto. En su lugar, el hoy presidente de Ucrania se graduó de la carrera de leyes en la Universidad Nacional de Economía de Kiev, aunque nunca ejerció su profesión. Número 8. En septiembre del año 2003, Volodymyr Zelensky se casó con su primera y única esposa, Olena Kiyashko, con quien había acudido a la universidad y salido durante 8 años antes de su matrimonio. Su primera hija, Oleksandra, nació en 2004, y su hijo Kirilo en 2013. Habiendo tomado el apellido de su esposo, y por lo tanto ahora conocida como Olena Zelenska, la esposa del mandatario ucraniano estudió arquitectura en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Kryvyi Rog. Aunque de manera similar a su esposo, no ejerció nunca su profesión para dedicarse en su lugar al guionismo de televisión. Actualmente, durante el conflicto con Rusia en 2022, Volodymyr Zelensky afirma que su familia sigue con él en el país, aunque se desconoce su ubicación exacta. Número 7. Mientras todavía era estudiante, Zelensky comenzó su carrera como actor de teatro, la cual se convertiría en su ocupación principal hasta ser elegido presidente. A partir de 1997, su grupo de actuación, nombrado Kvartal 95, en honor al vecindario en que Zelensky pasó su niñez en Ucrania, se convirtió en uno de los actos principales del programa KVN de improvisación comédica en la televisión ucraniana, y que también se transmite en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán,
y Uzbekistán. Apareciendo en el programa hasta el año 2003, las ganancias de este acto comédico le permitieron a Volodymyr Zelensky fundar la compañía de producción Studios Kvartal 95, que se convertiría en una de las productoras de entretenimiento más exitosas y prolíficas de Ucrania. Gracias a ello, y con corte al año 2018, la fortuna de Zelensky está valuada en 1.5 millones de dólares. Número 6. Durante el año 2006, y a la par de su carrera artística en televisión y teatro, Volodymyr Zelensky, junto a su compañera Olena Shoptenko, ganó el concurso del programa Bailando con las Estrellas, televisado en Ucrania. Quizás no un dato políticamente importante, ni mucho menos relevante en la actual situación de conflicto que se vive en 2022, pero sin duda un extremadamente curioso hecho que, debemos mencionar, sirve para que notemos el extremo contraste entre el pasado, preparación y talentos de los dos jefes de Estado más mencionados en las noticias ahora mismo, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Número 5. Durante su carrera de actuación comédica, Zelensky interpretó, en la serie de televisión Servidor del Pueblo, a un profesor de historia tan molesto con la corrupción del gobierno de su país, que se convierte en candidato presidencial, y termina por sorprenderse a sí mismo y al país entero al ganar las elecciones, gozando para entonces de gran fama y reconocimiento en su natal Ucrania y algunos países vecinos. Zelensky comenzó a convertirse en uno de los favoritos para tomar las riendas de su nación, incluso antes de siquiera anunciar su candidatura a presidente en la vida real, en una elección que finalmente ganaría solo algunas semanas después de estrenado el último capítulo de la serie. Servidor del Pueblo fue producida por la propia compañía de Volodymyr Zelensky, Studios Kvartal 95. Permaneció al aire en Ucrania de 2015 hasta 2019 y actualmente es presentada en las emisoras de televisión de por lo menos 7 países. Número 4. En marzo de 2018, miembros de la compañía Kvartal 95 del entonces actor registraron en Ucrania un nuevo partido político llamado Servidor del Pueblo, el mismo nombre de la serie de televisión que ya conocimos. Sin embargo, en un principio, Zelensky negó tener cualquier tipo de plan inmediato para ingresar a la política de su país, y afirmó que su compañía había registrado el partido solo para evitar que cualquier otra entidad se apropiara del nombre. Aún así, la especulación de que el actor planeaba lanzarse como candidato a presidente creció rápidamente en Ucrania, hasta que solo 6 meses antes de las elecciones, Zelensky era ya un claro favorito en encuestas de opinión para ganar la contienda. Número 3. La campaña presidencial de Volodymyr Zelensky fue casi enteramente virtual, pues el candidato rara vez se entrevistaba con los medios convencionales ucranianos. De hecho, optó por presentar su propuesta pacifista y anticorrupción directamente al pueblo de su país, a través de la creación de páginas y canales dedicados a ello en redes sociales y videos publicados en YouTube, Twitter e Instagram. En lugar de mítines tradicionales, el candidato realizaba rutinas de comedia stand-up con su compañía a lo largo del país, tomando este estilo no convencional como una de las firmas personales de su campaña. En entrevista con los medios de su país, una de sus más conocidas frases en esta etapa fue: "Si soy elegido presidente, primero me arrojarán al barro, luego me respetarán y al final llorarán cuando me vaya. En principio, yo tengo todo para ser feliz en mi vida y realmente deseo que la situación sea así de genial para todos a mi alrededor". Número 2. Zelensky fue elegido presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019, al vencer al entonces mandatario en busca de reelección, Petro Poroshenko, con casi 73% de los votos.
careciendo sin embargo de cualquier tipo de experiencia política previa, la propuesta del nuevo líder ucraniano se centraba en darle fin a la corrupción, elevar la calidad de vida de su pueblo y, quizás más importante aún, dar fin al conflicto de 8 años con Rusia y las regiones separatistas del oriente de Ucrania. Realizando entonces una serie de elecciones adelantadas en julio de ese mismo año, el Partido Servidor del Pueblo de Zelensky se hizo también con la mayoría absoluta en el Parlamento ucraniano, lo que marcó la primera vez en la historia postsoviética del país que un único partido tomaba el control total de la agenda legislativa en Ucrania. Como presidente, Zelensky sigue siendo un promotor de las redes sociales como medio de comunicación con su pueblo. Número 1. El 11 de julio de 2019, Zelensky sostuvo su primera conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, durante la cual el líder ucraniano urgió a su contraparte de Rusia a entablar conversaciones de paz mediadas por países de la Unión Europea. En una llamada en la que ambos presidentes también discutieron el intercambio de prisioneros de los dos bandos. En octubre de 2019, Volodymyr Zelensky anunció que había llegado a un acuerdo con los separatistas prorrusos, mediante el cual el gobierno ucraniano se comprometía a respetar elecciones celebradas en Donetsk y Lugansk, a cambio de que las tropas auspiciadas por Rusia se retiraran de la región. Como parte de un plan de paz ideado por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, complementario a los acuerdos de Minsk. Sin embargo, el trato fue recibido en Ucrania con protestas de miles de civiles, políticos de oposición y grupos nacionalistas que lo percibían como un acto de capitulación. Aún así, la decisión de Zelensky sirvió para reiniciar las pláticas de paz a nivel presidencial con Moscú después de 3 años de silencio, lo que entonces parecía ser bastante prometedor. Sin embargo, las acciones tomadas por ambos bandos desde entonces ahora son historia.